Hola. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? andas, Ana? ¿Todo bien? Bien, todo Muy bien. bien. Bueno, hoy tenemos el. Ya perdí la cuenta, el onceavo archivo Redux Sí. de Protocolizar Interionomía, una conferencia que dio Lluís Ortega el 9 de junio de 2014. Hace un tiempito No, ya. hace un tiempo, sí. Sí. Sí, claro, en el año de la Bienal, que es parte del contenido que tiene la conferencia, y de hecho antes hablábamos de que hace 2 semanas, en el anterior Redux, se retransmitió la conferencia de Iñaki Ábalos de la belleza termodinámica, y en este proyecto en particular estaban colaborando para el pabellón de España de la Bienal de Venecia, que organizó Rem Koolhaas, y ese sería, si se quiere, el contenido de la conferencia. Pero me parece que además, o más allá de ese contenido, estábamos como trazando muchos de los intereses de Lluís en la charla. O sea, como si fuera a través de este hilo conductor, saca temas que le interesan y que son recurrentes en su trabajo, en su práctica. No sé, como por ejemplo lo de la idea de superautor o de la idea de lo digital como modo de protocolización cibernética, como medio para generar cualidades, como las técnicas y las sensibilidades que van asociadas a esas técnicas, ¿no? O también ideas como la idea de oportunismo, o otras fricciones que siempre se encuentran en su manera de pensar, que es siempre hay una incomodidad de por medio, siempre hay una dicotomía, como la dicotomía del cliente, en este caso, el cliente del ministerio, el cliente de Koolhaas como curador, y esa voluntad de molestar un poco, ¿no? En un buen sentido, digamos, de tensar, de construir ideas más complejas y respuestas que tienen un punto de wittiness. Entonces, nada, me parecía que era interesante ver la charla casi como en dos niveles: uno que es el nivel del contenido que está directamente desplegando, pero entre medio, identificando estas ideas que son casi más fundantes y que sirven para ver sus intereses de una manera más, digamos, profunda, ¿no? Sí, claro, totalmente. Sí, no, y pensaba algo que hemos hablado del título de la conferencia, ¿no? Que es Protocolizar Interionomía. Sí, pensaba que hay algo que ya se lo hemos visto, o sea, bueno, en la temporalidad de la conferencia se lo habrá sido visto más de una vez a Luis haciendo lo que quizás es la operación Ortega, ¿no? La doble O, que es una especie de avance de cierto territorio, o reescritura, o como reedición, o volver a pensar desde un punto de vista, quizás es reductivo, pero sistémico, o cibernético, pero ya no cibernético, sino ya transformado en otra cosa. Y en ese sentido, me parece que sí, hay como una batalla cultural que está ahí en juego. Sí, incluso a Claro. nivel del lenguaje, ¿no? Pero no el lenguaje como a nivel del significante, sino a nivel de los conceptos arquitectónicos que va inventando, me parece. Que la conferencia tiene bastante, abundan bastante en ese sentido, ¿no? Claro, como que quieres decir que digamos, la idea del interior, que en ese momento es importante, también después está asociada a otras ideas, a lo mejor, a eso te refieres, como que lo que es más, digamos, constante es la condición de mirar la arquitectura en clave cultural, como medio para integrar todos sus componentes, digamos, performativos. Y eso sería como el modo de práctica que se Sí. permea, ¿no? Bueno, de hecho, Sí. en la escuela primero con genéricos y después con interonomía, y después está saltando, tiene otros, digamos, intereses. No sé si quieres. Digo que el interior es un problema arquitectónico histórico, digamos, podría ser establecidamente convencional histórico. Ya llamarlo interionomía implica un cierto sesgo, un principio de transformación y, bueno, pensarlo como
protocolizable o protocolizar, me parece que es avanzar sobre un territorio que está, se lo supone como anquilosado o cristalizado, ¿no? Claro, A sí, creo que pensar. en la... Sí, no, entiendo lo que dices, sí, me parece, de acuerdo. Creo que en la parte de las preguntas hay un momento donde insiste bastante en que es un problema de contemporaneidad, ¿no? Que creo que esto de es como contemporaneizar el problema, entonces tiene que necesariamente ser reeditado. Y creo que el tema de la edición y de que hay un proyecto editorial también siempre entre manos, ¿no? O sea, habla de los distintos niveles en los cuales el material está siendo formulado, entonces entre ellos se conjuga, ¿no? Y entonces genera multiplicidades de lecturas y multiplicidades de relaciones. Y sí, me parece que por ese lado también hay como otro proyecto. Sí, y después hay una cosa que es eso, que la charla tiene una gran parte de preguntas. En las preguntas hay respuestas que son en sí teorizaciones, y es bastante interesante ese momento, que es una charla sintética, tiene como unas partes claras donde va y vuelve contando ciertos conceptos, y casi que a mitad y mitad es una charla y una discusión, y creo que eso también define mucho el carácter que tiene Lluís, que está siempre en constante voluntad de nada, como de discutir, de contrastar, de estar pensando en real time, y eso es bastante inusual, y esa condición de estar como constantemente movilizado, de hecho, movilizado incluso geográficamente, lo caracteriza como un personaje muy, muy multifacético y muy interesante, como una riqueza de maneras de integrar los pensamientos que tiene, que es bastante inusual, ¿no? Claro. Bueno, genial. Vemos la conferencia entonces. Nos vemos dentro de 2 semanas. Dale, gracias Manuel. Hasta luego, Ana. Nos vemos. Luego. Bueno, gracias a los que nos acompañan, a todos los que nos acompañan hoy. Hoy es la segunda y última reunión de Hacker Series de este semestre. La idea de Hacker Series se originó un poco en base a la necesidad de encontrar una forma de aproximar curso histórico, proyecto, crítica, teoría, en una forma única o coherente, y encontrar un territorio común entre estas formas de operación, que no fuera simplemente un híbrido, sino que tuviera algún tipo de identidad propia. Y esa identidad tiene que ver con el desarrollo de una actitud hacia un determinado material histórico. Histórico no necesariamente quiere decir del pasado, sino que quiere decir que tiene alguna relevancia histórica. Un material que pueda consistir en edificios, teorías, ciudades o proyectos de arquitectura de alguna otra especie, y que de alguna manera busca reposicionar ese material, desarmarlo, intervenirlo, reinterpretarlo o ejercer algún tipo de violencia sobre ese material, en el nivel conceptual. Esto no quiere decir digamos, aplanar las diferencias entre los modos de operar de la historia, de la teoría o del proyecto, sino posicionarlos de alguna manera dentro de una matriz que permita construir algún tipo de transversalidad. La actitud hacker, digamos, que es lo que justamente consiste en esa matriz, tiene que ver con el ejercicio del prejuicio y de una cierta irreverencia, y una voluntad de hacer que no respeta, digamos, los caminos ya estriados de la historia tal como se nos presenta. El hacker se entromete en el funcionamiento de un sistema,
para obtener información y alterarlo con fines prácticos. Hackear entonces no es solamente violar un sistema transponiendo sus barreras, sino atacar la lógica que le da cohesión en tanto que objeto de conocimiento histórico. Este es un poco el espíritu del ciclo. Es un ciclo que empezamos este año, vamos a ver cómo seguimos, va a seguir en el segundo semestre, ya están los planes delineados. Y entonces, bueno, con eso termino la introducción y le dejo a Leonora Menéndez para que lo presente a Luis Ortega y le agregue sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Es una tarea que va a ser en conjunto, hackear a Luis Ortega. Les puedo contar que va a ser un poco complicado, porque Luis es arquitecto, licenciado en filosofía, máster en Science Degree en Columbia University, PhD por la Universidad de Cataluña. Ha sido miembro editorial de la editorial Gustavo Gili y Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo. Es cofundador de F451 Arquitectura y de CEOChuar, en Estados Unidos. Es profesor de proyectos también en Alicante, en Barcelona, en Harvard, en Viena, en Chicago y en la Universidad Torcuato de Itela. Ha sido. Bueno, eso forma parte de su trayectoria. Con lo cual, vamos a tener que ver cómo nos introducimos en tu discurso para hackearlo, va a ser como el FBI más o menos, con este trabajo que se llama Protocolizar Interiornomía, desarrollado sobre su experiencia en la Bienal de Venecia, que está ocurriendo en este momento. Todo suyo. ¿Aporta eso? No. Sí, tiene que volver a muy sagrado. Pero sí, así mejor. ¿Se oye? Sí, vale. Bueno, gracias a todos por la invitación y por estar aquí. Una disculpa preventiva. Una charla que es la primera vez que la hago y de hecho la está preparando en el viaje de Movimiento de Venecia, que no sabía muy bien cómo iba a acabar el tema y de hecho todavía está un poco en sacudidas, con lo cual hay algo de improvisado en toda la presentación. Mis disculpas, intentaré ser lo más claro posible. Una pequeña reflexión sobre la pregunta sobre la idea de hacker o la serie hacker antes de arrancar. Me parece que para ser un hacker efectivo seguramente hay que entender claro, digamos, cuál es el sistema normativo de intromisión, de alguna manera, ¿no? Julián ha hablado como del hacker histórico, del hacker más constructivo. En el proyecto de la Bienal de Venecia, lo primero que me gustaría es introducir un poco el contexto o el entorno de intromisión en el que se recibe el encargo, te introduces como agente. Y ahí ya empieza a aparecer como un doble nivel que tienen como impactos distintos y también obligan a operar bajo estrategias diferentes, ¿no? El primero sería el encargo del comisario general de la Bienal de Venecia, que sería en este caso Rem Koolhaas, que ahora os hará una introducción al proyecto tal como se plantea, que seguramente algunos ya conocéis porque está por ahí online y tal, el documento que se entregó a los participantes o como se utilizó para presentar el proyecto. En este caso sería una introducción más en clave a un hacker más histórico, más constructivo, una violencia de cierto tipo más, que a mí me interesa más, seguramente dura, más difícil, porque es una violencia intelectual, pero seguramente más fructífera. Y luego está el encargo del ministerio correspondiente, que es el, digamos, que son, digamos, los que sponsorizan, pero también son los encargados y responsables de cada uno de los pabellones nacionales. Y ese es otro tipo de nivel donde seguramente la violencia ya es de otro tipo y la actitud del hacker también, ¿no? Tiene una actitud menos seguramente intelectual, mucho más político-operativa de cómo conseguir hacer el proyecto que te interesa respecto a un cliente que seguramente no le interesa nada lo que haces, ¿no? Entonces, ahí hay dos niveles que operan simultáneamente en los proyectos de la Bienal de Venecia por sus particularidades de organización. Seguramente también todos lo tenéis, pero básicamente la Bienal de Venecia opera con
en los Giardini. Bueno, luego hay eventos colaterales que están fuera, digamos, pero básicamente hay dos grandes pabellones, el italiano, el central y el Arsenale, que están bajo la responsabilidad del comisario general, este año Ren Koolhaas, y luego están los pabellones nacionales que tienen estatus propio y donde cada país selecciona o invita a un comisario o a un equipo de comisarios a ejecutar una muestra. Y entonces, hasta ahora normalmente esa autonomía era reforzada también por el tipo de planteamiento que se establecía por parte del comisario general. Esta bienal tuvo una particularidad que es la que pasé a explicar ahora, que es que Ren Koolhaas planteó este PDF, básicamente. Bueno, hay mucho de propaganda koolhaasiana que no hace falta regocijarnos, pero básicamente para contextualizar el trabajo, en la presentación de Koolhaas al comité y a los clientes, bueno, y a los interlocutores que son, digamos, los encargados de los diferentes ministerios de los diferentes países que participan, establece básicamente, bueno, hace un poco de unas condiciones. La primera es que respecto al director de Venecia es que le pide más tiempo para poder hacer el comisariado. Y la segunda es que plantea un tema común para todos los pabellones, cosa que es una cosa como que no se había hecho hasta el principio. O sea, había planteado un tema general, pero no un tema común, en el sentido de que intenta ser mucho más prescriptivo respecto a lo que los pabellones hacen. Ahí ha planteado una primera duda él mismo, que claro, no tiene autoridad y no tiene como, excepto autoridad intelectual o moral, digamos, pero tiene autoridad real sobre cada uno de los pabellones. Cada pabellón puede hacer lo que quiera, con lo cual intenta seducir a la audiencia con un tipo de pregunta que pretende de alguna manera coordinar la intervención de cada uno de los países nacionales respecto a su propia investigación. Entonces plantea este documento, no hace falta leerlo, pero básicamente plantea un contexto histórico de las bienales. Aquí veis la lista de las bienales que se han hecho hasta este momento, 1980, 82, 85, 86, hay de diferentes tipos y diferentes tonos. Hay unos en clave histórica, otros son muy abiertas, muy ambiguas en su planteamiento, otros no significan nada. Y él viene a decir que básicamente ha habido una tendencia o una tendencia a incrementar el componente artístico, la convergencia entre arte y arquitectura en las últimas bienales, con instalaciones cada vez más lo que él considera teatrales. Y por otro lado hay otro fenómeno, que es que cada vez la bienal se ha ido haciendo mayor en cuanto a tamaño y en cuanto a información que contiene, con lo cual hay ahí como una especie como de doble advertencia respecto a lo que él, para justificar un poco lo que él plantea. Lo que él plantea respecto al Arsenale es un edificio extremadamente largo, es un proyecto que versará solo sobre Italia. En este caso todavía no anuncia lo que hay, pero básicamente lo que hace es, luego se ha actualizado de forma que ha invitado a una serie de arquitectos a hacer unas reflexiones, instalaciones sobre diferentes puntos de Italia y diferentes temas, ¿no? Milán, sobre, bueno, en algunos casos eran más preguntas más en clave de fenómenos culturales italianos, en otros casos eran más geográficos, etc. Y luego el pabellón central plantea lo que llama fundamentals, o los elementos de arquitectura, donde él hace una exhibición con la colaboración de varias universidades, sobre todo alumnos de GSD, y también había colaboración de Princeton, donde plantea un análisis o una especie de exposición de lo que él considera que son elementos básicos fundamentales de la arquitectura. Y renuncia de una manera muy explícita, o anuncia una renuncia muy explícita respecto a planteamientos de otras bienales, donde él dice que su bienal ha de ser sobre arquitectura y no sobre arquitectos. Es una de las primeras como grandes banderas que establece dentro del planteamiento general. Luego empieza como a hacer una especie como de argumento, seducción sobre lo interesante que es su planteamiento respecto a los elementos. Dice que hablar de puertas puede ser muy interesante, muy divertido. Pues, los falsos techos, elementos básicos como de instalaciones. Y entonces aquí plantea un poco su crítica respecto a anteriores bienales, donde había una cacofonía temática, el 2012, y entonces hace una especie como de descripción de lo que hacen los diferentes formatos de cada uno de los pabellones, respecto a Critical Mass, que sería lo que va a hacer él, ¿no? Que plantea como una especie de colaboración o de proyecto colaborativo donde todos los pabellones intenta seducirlos para que contribuyan a la reflexión que está planteando en su pabellón. Y luego
el marco histórico, que es muy importante, o sea, unas también grandes diferencias de esta Bienal respecto a otras, es que se plantea, ha habido otras que también lo han hecho, pero esta de manera muy explícita, un marco histórico de trabajo que él plantea en los últimos 100 años, 1914-2014, ¿no? Se hace el ejercicio también con Hasiana de justificar por qué 1914 es muy importante, más allá de que se van a hacer 100 años, y entonces pues ilustra con anécdotas más o menos ciertas, relevantes y rigurosas, porque 1914 es clave para la refundación de la arquitectura. Por ejemplo, aquí, ¿no?, establece que Gaudí es el final de un tipo de arquitectura versus Le Corbusier, que es el arranque de otro tipo de arquitectura, etc., ¿no? Y luego plantea el problema de los pabellones nacionales, ¿no? ¿Qué pasa con los pabellones nacionales? Pues si antes la arquitectura nacional tenía unos factores diferenciados claros, con la modernidad parece como una especie de condición genérica que borra esa diferenciación, y entonces plantea un poco esa cuestión de qué sería, cuál sería la tensión entre esa condición genérica de la condición de modernidad del último siglo respecto a lo que previamente se entendía como arquitectura nacional, si es que hay alguna diferencia o no, etcétera, ¿no? Y te lo deja planteado como pregunta abierta. Entonces, bueno, hacer lo mismo, ¿no? Una especie como de contexto, una reconstrucción de la historia interesada para poder argumentar sobre la operatividad de esa pregunta. Bueno, el contexto siempre como político, cultural, que hace mucho énfasis para y también operativo en algunos casos sobre digamos, los fenómenos de globalización arquitectónica versus la diferenciación específica cultural de cada uno de los países originales del arquitecto o donde se ejecuta la obra, ¿no? O sea, esa tensión entre el arquitecto transnacional y la arquitectura local y las expresiones que eso conlleva, ¿no?, respecto a expresiones de orgullo nacional o de voluntad justamente de modernización forzada respecto a otros países de referencia. Bueno, básicamente es el contexto luego hace un poco énfasis en los pabellones como objetos. Cada pabellón es de un año determinado con un arquitecto determinado, con lo cual también ahí se convierte en sí mismo en una expresión de cierto tipo de arquitectura nacional y también de registro histórico, con lo cual va haciendo como diferentes capas sobre esa discusión entre historia, expresión nacional de la arquitectura y procesos de modernización que tienden como a homogeneizar expresiones y técnicas, ¿no? Y luego hace, bueno, una reivindicación de lo interesante que fue su intervención en 2010, donde dice: "We also made an exhibition on preservation, which also turned out to be very popular in terms of the numbers of people who actually spent a lot of time there", ¿no? O sea, eso es importante porque reivindica la exposición en términos de cantidad de gente y el tiempo que estuvieron en cada sitio. Lo digo porque luego, mucha de lo que ha pasado en esta Bienal pasa por ahí, ¿eh? Digamos, pasa por, porque ha convertido muchos de los pabellones, bueno, su propio pabellón, en un pabellón donde has de estar mucho tiempo para poder alcanzar la información que está ahí. O sea, no son exposiciones que puedes pasar rápidamente y tener una interacción de comunicación determinada, requiere como mucha lectura, una dedicación compleja, cosa que bueno, es una de las cosas que parece que le interesan a él, pero por otro lado también previamente criticaba la Bienal en términos de que era inabarcable por su crecimiento exponencial en los últimos años, con lo cual había ahí también un problema no resuelto que hay que tomar partido al respecto. Todo esto lo supongo que se contextualizará mejor luego cuando presente el proyecto que hemos planteado y las similitudes o diferencias respecto a este tipo de afirmaciones. Bueno. Entonces, básicamente el lema es 1914 para los pabellones nacionales, absorbing modernity, ¿no? Entonces, tenemos por un lado Fundamentals, que es su exposición, y por otro lado Absorbing Modernity, que en teoría es aquello que constituye un marco de trabajo para el resto de pabellones nacionales. Bueno, luego aquí establece como, nada, esto es básicamente una contextualización cultural para los diferentes miembros de los diferentes ministerios que estaban en esa reunión, donde se planteaba el proyecto en general para que tuviesen también un marco de criterio cuando seleccionasen a los diferentes comisarios. Bueno, yo, con esto más o menos yo creo que nos hacemos una idea del primer marco, la primera capa de exposición.
disposición respecto al trabajo cuando lo encargan. El segundo es más particular, es en los ministerios respectivos, y ahí, claro, cada país ahí sí que marca una diferencia, ¿no? En el caso de España, encargaron el comisariado a Iñaki Ábalos. Iñaki Ábalos construyó un equipo más complejo, donde pidió a un equipo en Madrid y a mí hacer de comisarios, y luego ha ido creciendo el equipo exponencialmente. Y entonces el encargo del ministerio, después de haber visto la exposición de Coljas y tal, es diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Y básicamente le dicen a Iñaki Ábalos, lo de siempre, lo que hacemos es exponer y hacer propaganda de arquitectos españoles en el exterior. Entonces tenemos como esa doble agenda, donde hay un marco, digamos, disciplinar, teórico, disciplinar de trabajo, y luego hay un marco más político, comercial, que proviene del ministerio, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar. Entonces ahí, respecto a la pregunta de Julián sobre el papel del hacker, pues tiene diferentes estrategias y movimientos respecto a los dos, porque hace responder un poco a los dos, ¿no? En algunos casos es puramente un ejercicio intelectual, en otros casos es más un ejercicio de supervivencia logística para poder argumentar de que está respondiendo a las necesidades del cliente, que al final el cliente logístico es el ministerio, pero el cliente intelectual es Red Coljas, ¿no? Entonces tienes ahí como esas dos variables que están ahí jugando un papel a la hora del trabajo. Entonces, para explicar el proyecto, la primera decisión que tomamos cuando empezamos a trabajar fue discutir un poco el marco interesante, que es el de Red Coljas. El otro no nos preocupamos tanto, pero enseguida afectó el trabajo, como veréis. Pero básicamente decidimos que 1914 es una fecha de relativa importancia respecto a la arquitectura española o la arquitectura ibérica. Los procesos de modernización son muy distintos en cada sitio, sobre todo en España, que estaba encapsulada por las razones político-económicas del momento, estaba aislada. Y entonces, una de las primeras decisiones más estratégicas, que yo creo que ha sido muy fructífera, pero que al principio fue un poco intuitiva, es decir, bueno, buscar aquello realmente constitutivo de cualificación de muchas de las arquitecturas, sobre todo mediterráneas, más que españolas, que permiten hacer un puente entre diferentes momentos históricos y analizar un poco la diferencia respecto a los procesos de los diferentes regímenes que va atravesando, ¿no? Entonces, aquella como constante a partir de la cual medir la diferenciación. Y una de las constantes que hemos identificado después de una investigación un poco abrupta, porque los tiempos también son cortos, eso es otra cosa también a tener en cuenta, ¿no? O sea, Red Coljas plantea una bienal de investigación, pide 2 años. De hecho, cuando presenta este PDF, llevaba ya en 2012, ya tenía los libros de Fundamentals construidos, y los ministerios no responden a ese calendario. Entonces, mantienen los tiempos de siempre y te dan 3 meses para hacer una investigación que en verdad está planteada en otros términos. Entonces hay como desajustes que van afectando al proyecto, pero no como queja lo digo como para que entendáis un poco las particularidades de trabajo a partir de las cuales se toman ciertas decisiones, ¿no? Entonces, esta primera decisión es muy estratégica, es decir, cómo constituir un marco de referencia que nos permita ir cruzando la discusión histórica, que sabemos que es muy relevante en la arquitectura con la cual vamos a trabajar. Y la idea del interior nos permitía como esa especie como de reverberación constante en los diferentes momentos de la jugada. Entonces lo primero que hicimos es decir, bueno, si interior es una de las la cualificación del interior es una de las condiciones fundamentales, no tanto un elemento fundamental, sino las condiciones fundamentales que caracteriza la arquitectura mediterránea desde antes de la modernidad, durante la modernidad y la posmodernidad y la contemporaneidad, digamos como todo ese vector temporal nos permite interactuar con el interior, parecía un buen escenario de trabajo. Y por otro lado nos permitía también como articular un argumento un poco reactivo respecto a otras narrativas contemporáneas que tienden, sobre todo el norte de Europa y el mundo anglosajón, a aislar el problema del cerramiento, del envelope, y prescindir o renunciar un poco al interior como un problema de, digamos, extraarquitectónico y puramente económico por las condiciones de mercado donde operan esas arquitecturas, ¿no? Entonces también nos parecía que eso era una diferenciación clave en el entorno geográfico cultural donde nos íbamos a mover. Entonces fue interesante porque, bueno, lo primero que hicimos fue un vaciado de archivos de todo tipo, y al final seleccionamos 100 interiores que nos parecían como
como relevantes por diferentes razones. Ahora las iré articulando un poco. La verdad es que os quería ahora leer un texto que es el texto como que escribí para el proyecto, como que sintetiza un poco todo, de manera que luego la visualización de las imágenes seguramente tiene como un contexto teórico. Es un texto muy cortito. La práctica arquitectónica contemporánea se articula como un ejercicio relacional. Aquí ya estaba un poco reaccionando un poco al planteamiento de los elementos de Coljas, digamos, ¿no? Como ese énfasis en discretizar elementos como aquello fundamental de la arquitectura, pues intentaba plantear una alternativa diciendo que lo fundamental de la arquitectura es una práctica relacional, que implica conocer los elementos que están relacionando, o los parámetros y los sistemas que están relacionando, pero de alguna manera el énfasis en la relación en vez del énfasis en el objeto. Eran las primeras afirmaciones que intentaba introducir un vector de fuerza a la pregunta coljasiana. La práctica arquitectónica contemporánea se articula como un ejercicio relacional, como práctica que lidia con el poder. Como tal, necesita estar constantemente nutriéndose de conocimientos y técnicas que le ayuden a aumentar su potencia. En un entorno globalizado de complejidad creciente como el actual, es necesario desarrollar unas capacidades operativas transformadoras, no retóricas, y que los proyectos sepan integrar lo político, económico, social, energético y, sobre todo, medien sus acciones en clave cultural. 1. Interior se proyecta como un material polisémico que permite abordar la modernidad española de forma oportunista, de modo que su absorción cultural se lleve a cabo desde la autoconciencia, alimentada por una perspectiva geográfica determinada, la mediterránea. Frente a las historiografías provenientes de la Europa del Norte, en la que el interior arquitectónico aparece aislado, aséptico y en muchos casos abandonado, se reivindica y se reinventa el interior de la Europa del Sur como abierto, continuo, hedonista y lúdico. 2. Interior es una reflexión que propone una arquitectura que integra los giros digital y termodinámico, a partir de los cuales pueden desplegarse una serie de técnicas y sensibilidades. En el contexto de la comprensión cultural termodinámica del desarrollo de la arquitectura mediterránea, la lógica digital aparece como mediadora de lo conocido y de lo constituyente de nuevas formas organizativas. 3. Interior articula los giros digital y termodinámico con el objetivo de incrementar la potencia de los proyectos, de modo que su referencia a lo local les dota de operatividad, en lugar de condicionarla. En ese sentido, la adaptación a los contextos no se entiende como acomodaticia, sino como una fuerza. El interior, entendido como una máquina receptiva y reactiva, un entorno de convergencia donde se colapsan y se retroalimentan las cualidades más sistémicas del proyecto arquitectónico. 4. Interior no entiende lo digital como una revolución tecnológica, sino como un giro que construye un estado mental y una sensibilidad determinada, donde la cibernética reaparece para dotar de instrumentos, terminología y condición de artificio a intuiciones que podrían aparecer naturalizando lo sensato. El proyecto con mayor potencial es aquel construido como intensidad vital, donde el usuario interactúa proyectándose de diversos modos según la ocasión. La arquitectura como tal debe entenderse a partir de sus reglas, de sus protocolos de operación y de su estructura conceptual, pero también debe tener como objetivo constituir entornos de intensidad, donde otros actualicen sus proyecciones. No existe una configuración previa ni una optimización de comportamientos. No hay un perfil predeterminado al usuario, ni se opera desde la superioridad paternalista del arquitecto, sino que se construyen las organizaciones formales y materiales que configuran condiciones a partir de las cuales desplegar las intensidades de un modo no prediseñado. Quedan así superadas la comprensión analítica del sujeto moderno y la cínica del sujeto posmoderno, y se pasa a un entorno donde el arquitecto es un diseñador de sistemas que habilitan nuevos despliegues que ya no son suyos. 5. Interior desarrolla una organización dinámica que se actualiza con la interacción del visitante. Construye interacciones dentro de interiores dentro de interiores y desarrolla laberintos que disuelven el espacio central del pabellón de España, los jardines de la Bienal de Venecia. En su lugar aparecen una serie de recorridos múltiples que cada visitante puede reconfigurar, de modo que los interiores dejan de ser cápsulas aisladas. Desde cada uno de los espacios del pabellón pueden verse otros espacios y desde cada interior otros interiores. El montaje expositivo conforma un ambiente donde el visitante juega con el entorno. Las imágenes hacen las veces de navegadores dentro de una experiencia continua, donde se produce un perderse voluntario. Se trata de un medio cuya estructura espacio-temporal construida es una entre muchas. Como montaje expositivo puede implementarse de diferentes modos en futuras itinerancias, pero siempre conservará su estructura básica al constituirse como un espacio prototípico.
En el montaje se cita explícitamente el recurso de la imagen y el marco del pabellón de Ulm de Maxville, construida para la Feria del Estado de Baden-Württemberg en Stuttgart 1956. Aunque la proliferación que se produce aquí construye un entorno en el que la coreografía entre espacio e imagen, las diferentes escalas de los interiores y el movimiento del visitante garantiza una interacción dinámica y un desplazamiento sistemático. A partir de sus exploraciones algorítmicas, el pabellón de Maxville se basa en la repetición de cuatro elementos en forma espiral. En la propuesta para el pabellón de España se establece una estructura más compleja, donde las imágenes de los 12 proyectos presentados se relacionan entre sí y con un contexto histórico, de modo que se produce un doble pliegue temporal, el de la historia a través de los proyectos que se citan y el de la contemporaneidad de los proyectos expuestos, que constituyen nuevas categorías. No hay una discursividad lineal, sino performatividad mutua. 6. Interior selecciona los proyectos en busca de una definición dinámica de fundamento y una noción de modernidad apropiada al ámbito mediterráneo. Las obras de arquitectura contemporáneas expuestas se ven multiplicadas por otras anteriores, que las acompañan y cargan de sentido sus propuestas. Se evita así el aislamiento de tradiciones y estrategias. Los 12 autores contemporáneos acaban convirtiéndose Los 12 autores contemporáneos acaban viéndose multiplicados por las referencias a otros proyectos de la modernidad y configuran históricamente una especie de superautor que adquiere una relevancia geográfica genérica, capaz de operar en un contexto global. Este superautor actúa como un habilitador de potencial. El sujeto para quien trabaja ya no es un sujeto paciente, sino que se corresponsabiliza de una evaluación mayor y resituada. En ese sentido, el material expuesto se entiende como desde un doble sentido. Desde su especificidad individual y desde su potencia colectiva. En cada obra interactúan el autor que proyecta y el sujeto que experimenta, dentro de un sistema ambiental que transciende la voluntad de férreo control de la modernidad más ortodoxa. Los proyectos fundamentan esa relación laxa en sistemas formales y organizativos redundantes que movilizan una experiencia diversificada y abierta. 7. Interior es, en definitiva, la construcción de una pregunta que opera como sistema generativo y que se articula como un medio de interacción. Cada visita dota de sentido al material expuesto y lo restituye según una nueva relación. Los vínculos formales, tipológicos y ambientales ayudan a construir afinidades afectivas y culturales a lo largo de la experiencia expositiva general que hace referencia a los zocos, los patios y las termas o las grutas. Interior expone obras que resultan de técnicas y protocolos que se reiteran de forma diferenciada a lo largo del tiempo. Se trata de trabajos donde los conocimientos se trasladan de escenario en escenario. Estas interacciones conforman bucles y matizan, reformulan y se apropian de los sistemas básicos de organización ambiental y formal, de manera que sus giros en el tiempo actualizan sus modos de expresión mediante nuevas técnicas. Hay interiores que son el resultado de manipulaciones de volúmenes básicos y de desplazamientos sistemáticos de formas aún reconocibles, después de la operación espacial que se les somete. Ejemplo de ello son los interiores de la Red Bull Academy, las mostraré ahora enseguida. De la Angarita Navarro y en el Matadero de Madrid, Os Campus de Carlos Arroyo en la Ciudad Belga de Oscar, el Centro de Artes Escénicas de Atlantic de Josep Llinás, la Estación de Metro Luceros de Alicante Javier Sola Morales o el horario de la Universidad Pablo de la Vide en Sevilla de MGM Arquitectos. Otros configuran patrones que materializan o desmaterializan planos y superficies, como sucede en la Casa Mediterránea de Manuel Ocaña en Alicante, la Cineteca Matadero en Madrid de Churtichaga Cuadra Salcedo o la Estación de Alta Velocidad de Logroño de Ábalos Sinchevich. Un último grupo define campos reordenados para constituir intensidades figurativas y disoluciones de bordes, como la Fundación Quiner de los Ríos de Madrid de 09, la pérgola de restaurante Las Cols de RCR y el equipo de viviendas de Álvaro Soto y Javier Maroto en Madrid, o la ampliación de Rick Museum de Cruz y Ortiz en Ámsterdam. Estas técnicas constituyen interiores abiertos a partir de exteriores interiorizados, de híbridos diferenciados, de zocos, termas, patios y grutas de nueva generación. En la misma dirección, el marco temporal expandido de los proyectos revisita la historia de la arquitectura española reconociendo operaciones afines. Así se identifican las adiciones, sustracciones y deformaciones de volúmenes simples en proyectos de Torres Blancas, de Francisco Javier Sáenz de Oiza, el Santuario Nuestra Señora Aránzazu de Sáenz de Oiza y Luis Largo. Se reconocen series y continuidades a partir de adiciones de la Avenida de la Luz de Barcelona, el edificio de viviendas Girasol, etcétera, etcétera. No os voy a pasar toda la lista porque es un coñazo. Esta constelación de afinidades se fundamenta en categorías reconocidas y desarrolladas mucho antes de 1914. Grutas, termas, zocos y patios son dispositivos de relación cargados de inteligencia y arquitectónica,
establecen reglas básicas de cualificación ambiental que dotan de continuidad a las relaciones de interioridad y garantizan modos de eficiencia sobre los que se despliegan necesidades de segundo orden. Bueno, al final todo este patracol de relaciones tiene como también muchas articulaciones en la exposición. Una de ellas, bueno, esto sería básicamente la relación que hacía respecto a patios, grutas y termas como las grandes categorías extraídas un poco del vaciado del archivo, que nos permite una primera capa de relación entre los diferentes proyectos independientemente de su posición temporal. Digamos, era más una articulación ambiental teórica, ambiental tipológica. La segunda capa de relaciones o juegos entre el material histórico que planteamos fue la que se desarrolla en el catálogo, donde los proyectos se plantean mucho más dos a dos. Estas relaciones son más, en muchos casos más casuales, no están agrupadas de acuerdo a las grandes categorías que mencionaba antes, las tipológicas, sino que son más de tipo formal ambiental. Entonces, os voy a pasar súper rápido las parejas, casi como una especie de bueno, literalmente como un slideshow. Donde se van mezclando todos los proyectos expuestos, los 100 proyectos seleccionados al final, de forma oportunista, de manera que establecen como relaciones y conversaciones y afinidades no previstas, de manera que eso sería como un segundo pliegue temporal, ¿no? Donde los proyectos ya no se agrupan de acuerdo a estas grandes categorías. Las categorías están simbolizadas con estos, no se ve en pantalla muy bien, estos simbolitos de aquí significan si son grutas, termas, etcétera, sino más por parejas, una especie como de poema visual, ¿no? El catálogo básicamente consistía en los 100 proyectos emparejados por relaciones muy literales de configuración formal, geométrica, espacial, ambiental y de técnicas específicas. Eso sería como un segundo nivel, ¿no? El primer nivel sería más como tipológico general y que permitía grupos mayores de 10 proyectos. Este segundo nivel son proyectos de A2. En cualquier caso, todas estas capas que os estoy mostrando, así como muy superficialmente y a alta velocidad, son de alguna manera capas poco diferenciadas o jerarquizadas, en el sentido de que aplanan los proyectos entre sí para poder conformar esas afiliaciones. Y acabo esta parte de aquí. Y pasamos a la exposición que permite una tercera capa. Hay 4 capas. Está el catálogo, la exposición que básicamente es la convergencia de todo y luego un pequeño periódico. Este es el pabellón de España. El pabellón de España es un edificio para sin ventanas, totalmente ciego, con lo cual ya básicamente es una caja que construye un interior. Este es el tipo de interior que se ve dentro del pabellón. Básicamente son cajas blancas con un espacio central que produce una planta simétrica y unas cubiertas con unos lucernarios. Este es el proyecto que hacía mención en el texto de Max Bill, que se constituye una referencia clave. Aquí hay un pequeño análisis del proyecto. Básicamente son una configuración en espiral de un único elemento que se va repitiendo y reconfigurando, y luego unos grandes paneles que hacen unos marcos fotográficos que enmarcan el paisaje real que se da detrás. Aquí tenéis un poco el efecto que constituye, ¿no? Tenéis como el paisaje real, la fotografía gigante que plegada va constituyendo como esas configuraciones espaciales, y entonces la relación del usuario entre las diferentes capas de información pasa por su posición relativa. Pues como criterio expositivo, una de las primeras decisiones fue que de cada proyecto seleccionamos 12 proyectos contemporáneos que hicieron los últimos entre 2 y 4 años. Se explicarían solo a través de los interiores, no enseñaríamos ningún exterior, solo enseñaríamos una gran foto de un interior, una gran sección que complementaría la fotografía para darle también una información más técnica al proyecto, y luego 8 fotos históricas que configuran esa especie de como de nube particular del proyecto contemporáneo. Lo que veis aquí es la fotografía de cada uno de los proyectos desplegada. Lo que hicimos fue buscar un gran formato, el máximo posible, de manera que constituyese un espacio inmersivo, de manera que tú entrases y vieses una fotografía gigantesca, que aparte tiene un pliegue tridimensional que incrementa todavía el efecto de inmersión y permite también ese juego de posición, de manera que saca a todo el mundo de la zona de confort. O sea, cuando te mueves en la fotografía solo hay un punto que restituye la imagen
de manera completa, y desde cualquier otro punto siempre hay un factor de distorsión en todas las partes de la imagen, excepto en la que es frontal. Eso, bueno, luego explicaré un poco las condicionantes técnicos que implicó para el proyecto, pero básicamente lo que permitía era esa necesidad de constituir un entorno ambiental que fuese un interior en sí mismo, que no replicase el interior que se estaba reproduciendo. O sea, el problema de la representación no era replicar de manera realista, sino que constituyese un ambiente que generase cierto desplazamiento del usuario constante. Aquí veis la planta, donde veis el efecto de los pliegues tridimensionales. Eran las fotografías tan grandes que no caben en el pabellón, con lo cual lo que haces al plegarlo y restituirlo de cierta manera es que las fotografías amplían el tamaño del pabellón y todavía constituyen un espacio mucho mayor. Pero por otro lado, lo que era una planta simétrica aparece, se restituye como un laberinto. Esto es una versión previa donde aquí al final cerramos esto con el cartel de la entrada, con lo cual no se puede entrar de manera frontal. Y tienes todo este tipo de posibles circulaciones, donde cada una de estas habitaciones es uno de los proyectos. Hay 12 habitaciones. Y entonces en cada proyecto se restituye la fotografía tridimensional, la sección gigante, las 8 imágenes históricas en tamaño original respecto a la fotografía que se tomó en el momento, y un banquito 2 muy chiquititos. De manera que cuando te sientas estás muy bajo. De manera que siempre esa cosa de la incomodidad respecto... O sea, todo el mundo está incómodo, de alguna manera. Está incómodo el fotógrafo porque el fotógrafo fue a hacer la fotografía habiéndole predeterminado la geometría que iba a tener que restituir la fotografía, con lo cual el encuadre no tenía juego dentro de su trabajo. El arquitecto expuesto está incómodo porque no proveyó de ningún control sobre la representación del proyecto. La fotografía era nueva, la sección la dibujamos nosotros. El usuario o el visitante estaba incómodo en el sentido bueno, es decir, como desplazado a la zona de confort, en el sentido que os obligaba a moverse para poder restituir toda esa información de manera construida, y el banquito era muy bajito, de manera que era como una especie de Alicia en el País de las Maravillas, que al quedarte sentado te quedas fuera de escala respecto a todo el resto de imágenes, con lo cual todavía se amplificaba mucho más el efecto del tamaño. Estos son los proyectos que mostramos. Este es Carlos Arroyo. Eso es la fotografía que hizo el fotógrafo. El fotógrafo fue a los 12 edificios y la fotografía tuvimos que hacerla en 6 partes para conseguir la información suficiente para luego poder imprimirla al tamaño adecuado. Entonces, esto son la restitución de 6 fotografías puestas una al lado de otra, con una cámara especial que permitía aumentar el tamaño de la imagen al máximo. Estamos hablando de 7 metros por 7 metros, más o menos, de fotografía. Y esto sería como el pliegue que sufre la fotografía una vez es un render restituida sobre el pabellón. En algunos espacios el pliegue era de 3, era suelos, pared y techo. En otros casos era suelo, pared y oreja. En otros casos eran 4, suelo, pared, oreja y techo, dependiendo un poco del tipo de espacio y el tipo de imagen. Y esta sería la sección gigante. Esta sección tenía más o menos el mismo tamaño que la fotografía, era unos 6 metros de sección. Ese es el segundo proyecto. Esto es 09 en Madrid, un proyecto que se está acabando ahora. Esta es la única imagen que pudimos tomar que parecía acabado. Esto sería la imagen restituida tridimensionalmente. Esto sería la sección. Churquichaga, Cineteca en Madrid. Fotografía restituida tridimensionalmente, sección. Cruz de Ortiz, Rijks Museum, restituida tridimensionalmente, sección. Josep Llinàs, en Vic, restituida tridimensionalmente, sección. Ábalos Sienkiewicz, Logroño, restituida tridimensionalmente, sección. Casa Mediterráneo, de Ocaña, restituida tridimensionalmente, sección. MGM, en Sevilla, restituida tridimensionalmente, sección. RCR, restituida tridimensionalmente, sección. Esto es Red Bull Academy, Margarita Navarro, restituida tridimensionalmente, sección. Estación de metro de García Solera, restituida tridimensionalmente, sección. Soto Maroto, viviendas sociales en Madrid, restituida tridimensionalmente, sección. Y luego estos serían los alzados, si es que es muy pesado, así digamos, de todas las fotografías históricas correspondientes a cada una de las habitaciones. Por eso habéis visto todo el material de la exposición, no hay más. La otra capa de restitución de afiliaciones era el periódico, un periódico donde básicamente lo que hacemos es un periódico que permite
hacer reproducir esta exposición en otro formato, de manera que tiene siempre media sección y media fotografía en una página si lo lees, pero luego si desmantelas el periódico con dos periódicos puedes construir la exposición en otros entornos, de una manera como, por un lado, difusión, pero por otro lado, de repente, hacer converger fotografía y sección de una manera muy literal. Y luego tenías todas las fotos históricas acumuladas al final, digamos, por orden alfabético. De manera que construías un archivo de los 100 proyectos de interior que habíamos seleccionado por diferentes razones. Intensidad, por afiliación, por operatividad, por oportunidad. Esto es una primera maqueta de estudio donde había una primera configuración de los interiores mucho más densa y más apretada. Tuvimos que renunciar a esta versión por operaciones de tipo técnico. O sea, de conseguir suficiente información en las imágenes era muy difícil, y luego por tanto también de presupuesto. Estas serían primeras imágenes del estudio, y esto es más la que configuramos al final, donde hay esa variedad de los piedros, hay algunos más abiertos y más cerrados. Esto es en el contexto del pabellón. Esto es una visión frontal donde se ven... esto ha cambiado todos los colores. Esto. Bueno, es igual. Se ve básicamente los puntos de restitución a partir de los cuales las fotografías se restituyen como planas. La experiencia podía ser una de este tipo, donde hay una especie como de reconfiguración de los interiores lineales, que eso es reconfigurable dependiendo de tus circulaciones, vas como pasando de una experiencia a otra. Estos serían como todos los triedros puestos uno al lado de otro. Y esto es una planta más oficial, digamos, donde se ven un poco los suelos proyectados, o sea, como la fotografía se pliega, la correspondencia con los lucernarios de arriba, y aquí se verían un poco los alzados, donde se van como viendo fragmentos de esas imágenes con las secciones puestas en correspondencia, y las fotografías históricas también. Ahora enseñaré las fotos, con lo cual esto puede pasar muy rápido, porque son los planos técnicos, donde cada habitación tenía cierta articulación autónoma, ¿no? Perdón, ¿eh? Y luego hacía un pequeño mueble, que también había varias series, donde guardábamos los periódicos y los catálogos, de manera que la gente que fuese a la exposición tenía a disposición también la exposición a todo ese tipo de relaciones paralelas que permitían las publicaciones, ¿no? Esto es la logística del asunto. Tuvimos que trabajar con una empresa que hace básicamente lonas para cubrir edificios. Por el tamaño de las imágenes necesitamos formatos de gran impresión, pero también gente que pudiese manipular imágenes de ese tamaño. Lo hicimos todo en textil, y entonces es una empresa. Lo hicimos todo en Madrid, hicimos prototipo en Madrid y luego lo llevamos a Venecia. Esta es la empresa donde lo hicimos, tienen plotters como 7 metros que permiten como grandes formatos. Estas serían las estructuras de aluminio. Cada imagen se tiene que partir en las piezas correspondientes, forrarlo, hacerlo corresponder y reconstruirlo en Venecia. Entonces aquí veis un poco el tamaño de las piezas y luego la restitución que se hizo en la sala para poder luego, digamos, comprobar que todas las, digamos, cada uno de estos elementos, esta era la única parte de la fotografía que era plana, todo el resto estaba distorsionado para permitir con el problema de la proyección geométrica para poder restituirlo plano cuando estuviese en el punto adecuado. Con súper alta tecnología de coordinar los puntos de encuentro. Las fotos históricas, como teniendo el material de archivo en formato original, y luego pruebas que estuvimos haciendo en el prototipo en Madrid para ver las posibilidades de iluminación, y al final renunciamos a cualquier iluminación artificial y trabajamos solo con los lucernarios, tapando ciertas partes dependiendo de la orientación del lucernario y unas sombras que proyectaban algo que había afuera, etc. Pero esto eran como diferentes variantes entre iluminación frontal y la planeta que generaba versus iluminación cenital y la sombra que proyectaba la visera y la distorsión que eso generaba en la restitución de la imagen, ¿no? Estas ya son fotos de la exposición como acabó. Esto es desde fuera mirando el exterior, mirando hacia el interior. Hicimos un gran panel de aluminio recortado, de manera que desde fuera veía siempre como sombras de lo que pasaba por dentro, pero al mismo tiempo no permitía una interacción directa, y desde dentro tenías como sombras de lo que pasaba por fuera, de manera que tenías ese como interacción. Y estas son imágenes, no sé muy bien aquí, pero bueno, donde se empieza a ver como esas, este sería como el recorte mirando hacia afuera, pero se empieza a ver como la interacción entre los diferentes proyectos. Aquí al fondo se ve una sección, las fotos históricas como en el nube, el banquito chiquitito, los puntos de restitución y las primeras imágenes, ¿no? Aquí veis, empezáis a ver cómo las imágenes están plegadas y van como constituyendo esa relación lateral por la disposición del pabellón. Okay.
veis aquí un poco. Se añadió también este zócalo negro como un elemento de unificación de los diferentes materiales. Y aquí veis, por ejemplo, esto, ¿no? Secciones, fotografía restituida, sección gigante y fotografías históricas. Esto son, la altura del diedro son 3 metros. Porque es que aquí no había gente todavía. Esto es un poco aquí, veis el interior del pabellón y como... Estos son los puntos de restitución donde estaba toda la información del proyecto de la exposición de ese momento en esa habitación. Y luego las fotos históricas tenían sus propios créditos aquí. Luego si queréis, en lo miráis online se ven un poco mejor los colores que hay aquí en el proyecto. O sea, es un poco este tipo de experiencia, ¿no? Te vas acercando y van descubriendo como el banquito, las fotos históricas, te desplazas y aparecen como estas relaciones laterales con los diferentes proyectos de las diferentes salas. Y luego también había un poco como todo el juego este de que aspirábamos como al efecto fotocall, digamos, el fotomatón de que la gente se haría fotos ahí y tal. Al final pasaba bastante, porque eso se puede pisar, entonces la gente va y se hacía fotos como estuviesen en los edificios. O sea, el pliegue tenía que ver con la configuración espacial de las habitaciones que estamos construyendo, pero luego cuando apareció como la restricción técnica de, bueno, presupuestaria y de cantidad de información, tuvimos que empezar a hacer una estrategia de qué imagen iba con visera, por ejemplo, qué imagen iba sin visera, o qué imagen se plegaba lateralmente, o qué imagen se plegaba verticalmente, lateralmente. Entonces, básicamente, excepto en algún caso, como en Casa Mediterráneo, suele corresponder que los que tienen interiores a cielo abierto no tienen visera. Y todos los que son grotosos, de gruta, digamos, de aquellas categorías que hicimos, suelen tener visera. O sea, hay una correspondencia entre la condición de interioridad construida a partir de una totalidad o la construcción de interioridad a partir, de, por ejemplo, de un efecto perimetral. Entonces, los efectos perimetrales suelen tener el pliegue lateral y los que son grutas suelen tener el pliegue de la visera. Luego había también, en algún caso, como en el caso del metro, tiene 4 pliegues, tiene el lateral y la visera. Luego habían también restricciones de tipo técnico, pero esto ya son como más del tipo de fotografía y de espacio que se podían establecer en cada sitio. O sea, hay espacios que por la configuración geométrica del espacio no se podían hacer, el punto de vista no permitía cierto tipo de imagen, con lo cual no funcionaban bien si pegamos hacia arriba. Por ejemplo, en el caso, a ver si lo puedo ver, en el caso del García Solera, por ejemplo, tuvimos que hacer una... No sé si sale alguna imagen de aquí. Tiene una limitación aquí, este por ejemplo. Aquí, por ejemplo, no permitía ni pliegue vertical y el pliegue lateral tenía que ser limitado. De hecho, esto tuvimos que dejar en blanco, porque el tipo de espacio no permitió tener un punto de vista que consiguiese como doblarse con efectividad. No, porque si queríamos mostrar la parte de arriba y la parte de abajo, bueno, había limitaciones de tipo espacial respecto a cómo se tomaba la fotografía. Entonces había como una especie de feedback constante entre el modelo geométrico y las restricciones que imponía el fotógrafo. O sea, el fotógrafo en algún momento, y de hecho una semana antes de entrar o 15 días antes de que se fuese de viaje, renunció.
porque dijo que las condiciones eran muy duras para hacer una buena fotografía. Y entonces tuve que limitar muchas viseras para permitir que el fotógrafo tuviese un margen de maniobra mayor al que le había impuesto. O sea, había como esa especie de tensión constante que al final todavía, una vez hecho allí, y estuvimos teniendo una sesión de terapia interna con el fotógrafo y reconoció que podíamos haber abusado más de las viseras una vez visto el resultado, pero realmente era muy difícil de prever porque las simulaciones digitales no tenían nada que ver con luego las restricciones en el lugar para hacer la fotografía, pero luego también la cantidad de gigabytes de cada una de estas imágenes era tan alta que no permitía hacer imagen de sobra para luego poder jugar. O sea, lo que hacíamos es lo que teníamos, de hecho, ¿no? No podíamos como ir con material sobrante que nos permitiese luego testearlo a posteriori. Entonces había siempre como esa interacción entre los límites técnicos del fotógrafo en cuanto a capacidad de información, los límites las restricciones impuestas por el fotógrafo de acuerdo a su visión determinada de un espacio. O sea, él decía, no, esta imagen si la doblamos para arriba va a ser un desastre porque no funciona. Y dice, bueno, pero explícamelo. Bueno, pues buscamos margen de territorio de convergencia, ¿no? Entonces, en alguno, yo creo que en general acertó bastante. Yo creo que a nivel espacial, con viseras hubiese sido más potente, a nivel de imagen no hubiese funcionado bien, tenía razón él en algunos casos, porque algunas imágenes realmente no tienen desarrollo vertical suficiente para hacer viseras. En otros casos creo que la visera lo hubiese beneficiado, como Casa Mediterráneo, que se quedó sin visera, y yo creo que visto construido, hubiese funcionado mejor. Pero también es esto, o sea, el problema de estas cosas también es que es one shot, o sea, no hay capacidad de hacer pruebas y cambiarlo. O sea, esto lo vimos por primera vez el martes por la tarde y se inauguraba el jueves, puesto todo junto. ¿Se hicieron simulaciones en la computadora? Pero el problema es que con las simulaciones, es que con la simulación trabajamos con una resolución muy distinta a la real. Y entonces cuando empezamos a hacer las fotografías reales, era una cosa de error. Estas imágenes se han de tramar mucho para poder tener resolución adecuada. Tiene una resolución altísima para lo que es este tipo de impresión, pero el tipo de material y el tipo de resolución no lo supimos hasta 2 semanas antes, porque dependía de la logística física de cómo construir esto. Y entonces trabajamos con unas proporciones de resolución que teníamos que ser muy conservadores, porque no sabíamos si íbamos a conseguir esta resolución. Por eso él, cuando fue allá y vimos la resolución que habíamos conseguido con este tipo de maquinaria y este tipo de tela, dijo que podíamos haber apurado más porque podíamos haber bajado la resolución de todas las imágenes y tener más superficie. Pero las hipótesis de trabajo tuvimos que ser muy conservadores porque es que no teníamos control sobre la producción de esto y no teníamos precedentes tampoco con esta resolución. Las imágenes que os he mostrado antes de las naves industriales de los anuncios están a una resolución bajísima comparada con esto. O sea, tienen, por ejemplo, todo el tema de las tramas, de las líneas, de las texturas, de las chapas, por ejemplo, todo esto que no genere moaré y tal, esto está conseguido a una resolución altísima. Que si lo bajamos a la resolución que trabajan con los anuncios en las zonas de los anuncios de los edificios, está trabajando a resolución muy baja, mejor de 30 dpi o así. En cambio, se está trabajando casi a más del doble. O sea, habían restricciones de este tipo que teníamos todo el rato de jugar. Entonces, al final decidimos asumir que es solo aquellos proyectos que tuviesen necesidad de visera iban a ir con visera y el resto iban a seguir sin. Y entonces hay 5 con visera y el resto con pliegue lateral. Y luego había otro tipo de restricciones también técnicas, que es que los con 4 pliegues hay 3 que coinciden y hay uno que no coincide. Por el algoritmo que usa Photoshop para distorsionar las imágenes, no la distorsiona regularmente, las distorsiona dependiendo del perímetro. Y entonces hay 3 laterales que coinciden, pero hay uno que no. Entonces, tener 4 pliegues genera conflicto en una de las aristas siempre. O sea, había como procesos de estos que tuvimos que negociar que afectaron a las geometrías de los diedros. ¿Otro hacker? Sí, yo quería hacerte una pregunta. Dijiste algo que me interesó mucho, fue el tema de generar incomodidad en los distintos actores, sujetos, y como algo positivo además. Y lo que me resulta muy interesante es si en estas grandes fotografías si se produjo el efecto de confusión respecto a los límites del espacio, porque bueno, mayoritariamente son superficies planas, pero muchas dan la impresión de ser tridimensionales. Entonces, si se produjo realmente esta confusión sobre los límites del espacio en los observadores, y si eso generó comodidad o no, digo, me imagino si entraba
alguna persona distraída y de repente caminaba y se chocaba con ese tipo de lo que sí que generaba era como muy lo que sí que generaba era más juegos, digamos, más que accidentes, digamos, generaba juegos de que todo el mundo jugaba. O sea, por ejemplo, es uno de los pabellones que se está fotografiando más, porque es muy fotogénico a ese nivel, juega con las imágenes constantemente. Entonces, ese efecto fotocall de que la gente se ponía más cerca, más lejos, hacía una foto y tal, para ver, eso jugaba mucho con las escalas. Y luego, por ejemplo, los banquitos era constante. Todo el mundo no sabía si lo usaban para subirse encima del banquito cuando eras muy bajito y pillar la altura de restitución, o sentarse cuando estás agotado y te quedas como ridículo porque todo el mundo te está hablando desde muy arriba. Entonces había todo de juegos respecto al uso del espacio, de que la gente movía el banquito y se ponían todos juntos, te hacían las entrevistas siempre cuando estabas haciendo círculos. Toda una serie de usos del espacio que tenían que ver con esos desplazamientos, siempre de que hay una escala y media mal, digamos, ¿no? Igual que las secciones sean demasiado grandes para ser, o sea, la misma sección que tenemos en el DIN A3 del periódico, ¿no? Pero eso permitía que la gente estuviese al lado comentando un fragmento sin poder hablar de la totalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces había como esa especie como de interacción constante entre el fuera de escala, que más que accidentes producía ese tipo de juegos o de conversaciones, de como de interactuar con el material de una manera más proactiva que no en una imagen convencional al tamaño esperable, por ejemplo. O sea que había un relacionamiento diferente por el tamaño, por el problema del tamaño, digamos, no por el problema tridimensional. El problema tridimensional, la gente lo que hacía era buscar el punto de restitución a ver si cada uno era distinto, ¿no? Y luego te venía y decía, no, o sea, no, a mí me funciona más a la derecha, a mí más a la izquierda, pero eran juegos. No es tan brutal como para generar accidentes, que yo sepa. No me acuerdo ya, ¿cuál es el título? Heteronomía, bueno, sí. Incluso cuando hablabas de estas distintas instancias del interior, aparece permanentemente la idea de sistema, ¿no? Sistematizar. Y la operación que hacen ustedes también es como sistematizar cierta información. Eso sería como una cualidad que ustedes buscan mostrar de la arquitectura española, de la arquitectura contemporánea. No lo relacionaría con la españolidad, digamos, lo relacionaría más con la contemporaneidad, si quieres, o con Passing, son también técnicas proyectuales y también marcos conceptuales en los cuales operamos en el despacho desde hace tiempo, que tiene que ver con lo que hablaba al principio del giro digital y con cierto tipo de sistematicidad que nos permite construir entornos de robustez más allá de las contingencias laterales, pero también nos permite también transferencias de técnicas entre proyectos más allá de las particularidades de cada uno, ¿no? Entonces tiene como muchas articulaciones el problema de la sistematicidad. Uno es probablemente clave interna, pero otro digamos nuestra como equipo de trabajo. Pero otra también yo creo que en clave conceptual y también en clave oportunista, ¿no? O sea, una de las maneras de lidiar con un material muy heterogéneo es constituir énfasis en las relaciones entre esos materiales de manera sistémica, ¿no? De manera que, independiente de cuál sea la particularidad de cada material contenido en la exposición, el hecho de relacionarse sistémicamente entre ellos permite una consistencia que articula una narrativa más allá del contenido particular de cada una de las habitaciones. Pero por eso, en verdad que tiene como muchas articulaciones el problema de sistematicidad, pero no tiene que ver con la españolidad, me parece que tiene que ver más con lo digital. Aprovecho para hacer una pregunta en dirección a este tema de la españolidad, cosa que ahora está desagradable. Por eso la digo. Pues lo digo, soy español. Pero me interesa mucho este tema de la mediterraneidad. Que me temo que. Bueno, me intriga porque mi sospecha es que es absolutamente subjetivo. No añade exactamente nada. El tema de la mediterraneidad. ¿Perdón? Perdona, ¿qué es lo que no añade nada? ¿Lo del Mediterráneo? Sí, yo creo que sí que añade. O sea, añade. Yo creo que lo interior no es particular de España, digamos. O sea, si es la arquitectura desde el portuguesa, italiana, etcétera, digamos, hay una tradición que la diferencia mucho, por ejemplo, de tradiciones más nordeuropeas.
el problema del interior, que es transfronterizo, de alguna manera, es más un problema de geografía, digamos. Y yo creo que ahí sí que hay un vector importante. O sea, la pregunta sobre el interior surgió de una reflexión sobre el área geográfica, no sobre el área política de España, por ejemplo. Pero yo dudo, o sea, en esencia, bueno, porque sé que es un 1914, Ortega y Gasset escribe sus Lamentaciones del Quijote. Dice, la mediterraneidad es un interesado error frente a lo que era una España atlántica, se construye esa nueva identidad, y se construye sobre todo sobre la base del romanticismo del norte, y todo el mundo, como él dice, el Mediterráneo lo inventa Felder. Es decir, el otro es el argumento, que es como el argumento chauvinista de ser, que llega un momento que se lo cree. Entonces, voltea sobre eso. Me parece justamente interesante, si hablamos de 1914-2014, la tésis es la cuestión de la transnacionalidad. Son precisamente todo ese juego de proyecciones cruzadas que se dan. No, pero Logroño, perdón, Logroño, digo, bueno, ¿qué es este interior? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá de Mediterráneo? Logroño, posiblemente desde el punto de vista geográfico y climático, es lo menos mediterráneo que hay en España. Sí, no, entiendo lo que dices, lo del Mediterráneo. A ver, entiendo lo que dices, o sea, no estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dices, pero me parece que entiendo lo que dices de que si analizas caso por caso, el problema, primero, el pabellón no se enfoca en lo mediterráneo, se enfoca en lo interior, como una característica arquitectónica, digamos, ¿vale? Entonces, el marco, digamos, histórico nos permite hacer relaciones que nos permite, aparte, son convenientes hacer esas relaciones, que van más allá de los parámetros norteeuropeos, digamos, tanto históricos, en el periodo de 1914, digamos, es una fecha que para muchas naciones es súper importante, pero a nivel arquitectónico en España a lo mejor no marca nada como diferencia, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Entonces, si el marco histórico no es el relevante, el 1914 como fecha clave para nosotros, el marco, digamos, ambiental sí que lo es, un marco más, digamos, ambiental en el sentido de ecológico, ambiental, cultural, Entonces, evidentemente que depende de las zonas, pues dirás, tengo más afiliación respecto a uno o respecto a otro, pero sí que hay una, y lo puedes trazar históricamente, hay una intensidad respecto a las cualificaciones de los interiores que en otros ámbitos geográficos no se ha dado. Bueno, desde las arquitecturas árabes, por ejemplo, digamos, y eso no tiene nada que ver, digamos, con lo atlántico, de alguna manera, ¿no? Hasta lo que estamos comentando, digamos, de todas las arquitecturas de patios mediterráneas y que van más allá de eso. Si construyes lo mediterráneo para definir lo que no es mediterráneo, ¿qué arquitecturas encuentras donde el interior, sobre todo en la arquitectura moderna, donde precisamente el abrirse al entorno no sea uno de los temas centrales? En toda la arquitectura norte-europea, por ejemplo. ¿Y son la voz, encuentras? Depende. ¿Sí lo encuentras? No, a ver, depende de qué estemos hablando. O sea, si lo que tú quieres decir es que, o sea, la tesis que estás diciendo es que la arquitectura moderna homogeneiza todo el mundo de una manera similar, y lo que te digo es que el interior en el ámbito mediterráneo es un ámbito de resistencia respecto a ciertas modernidades. No te digo que no tenga un efecto homogeneizador la modernidad, lo que digo es que hay un efecto de resistencia. La resistencia, claro, o sea, todas estas arquitecturas que estoy mostrando ahora tienen una cualificación del interior que no quiere decir que sea exclusiva del ámbito donde estoy hablando, pero que sí que es una de las características que respecto, sobre todo de los ámbitos contemporáneos, ¿eh?, respecto a otros ámbitos, se ha renunciado. O sea, parece que es un campo minado absolutamente superfluo. O sea, es como un argumento de ser en el 36, enseñando, es una invención, la arquitectura moderna es técnicamente una invención del norte, pero las raíces sí, pero no acabo de entender muy bien. Lo cualificativo no lo sé, pero sí, lo que te quiero decir es que no acabo de entender muy bien el trasfondo de la pregunta, o de comentario, más que una pregunta. O sea, el trasfondo viene, lo que estás intentando argumentar es decir que básicamente es que el impacto de la modernidad es igual en cualquier sitio. No. Bueno, pues básicamente es lo... Pero quiero decir, para mí la riqueza y la modernidad son precisamente esas predicciones cruzadas que hay. Yo no estoy haciendo una valoración moral de la modernidad. Estoy diciendo que hay un planteamiento donde se está haciendo énfasis en un aspecto que cualifica de manera diferenciada
cierto tipo de cualidades arquitectónicas en un ámbito geográfico que en otros se está argumentando que se ha renunciado. ¿Pero dónde está el proyecto centro? ¿En el proyecto de logramiento sería? ¿El qué? ¿La cualificación del interior? Sí, como esta cuestión mediterránea que nombres en el punto 1 del programa. No, no, la cualificación mediterránea que estoy diciendo que tiene estos proyectos, digo que el ámbito mediterráneo tiene una ambición de cualificación del interior. No estoy diciendo que la mediterraneidad genera una particularidad de cada uno de los interiores. Yo tengo otra pregunta que tiene que ver también con el plano conceptual, no tan con el plano histórico, pero sí. Creo que hay una referencia en el planteamiento que hacías a la idea de que el interior ha sido de alguna manera como relegado o entregado, digamos, a la lógica que existe un discurso que postula que el interior ha sido entregado o simplemente entregado a la fuerza, digamos, y entonces el envolvente exterior pasa a ser, es lo que dice Sara Polo, ¿no? El envolvente como el tema que le queda a la arquitectura, ¿no? Porque todo lo demás ya no le queda prácticamente. Pero, digamos, y eso tiene un, evidentemente tiene un cierto espesor, me parece, en un momento. Lo que me preguntaba era si en la idea del interior, si de alguna manera la idea del interior que transmite la exhibición, creo que, no sé si no lo dijiste, pero me parece bastante claro el hecho que es como dar vuelta, al final termina siendo el concepto de un envolvente que mira hacia adentro, en lugar de mirar hacia afuera, que genera una condición de interioridad, pero deja de lado el problema del planning del interior, porque del interior en realidad es, digamos, hay toda una parte del problema del interior que es más de planning. Y me pregunto si eso, me pregunto en verdad por qué esa decisión, digamos, por dónde pasa esa decisión. La planta, digamos, ¿no? Claro, como la planta o digamos, sí. la segmentación del espacio de distintas maneras como un problema de no hay, de, hay, no, hasta, hay hasta político, digamos. Sí, no hay toda una serie como de bueno, de hecho yo diría que un gran porcentaje de estos proyectos están desarrollados tridimensionalmente, o sea que no es un problema de planta o sección en cuanto a la generación, digamos, pero luego en cuanto a la representación y a la comunicación sí que hay una confianza y un testeo en que en la sección se revelan, o sea, se visualizan técnicamente cualidades que queremos enfatizar respecto a sus interiores que no permite la planta. No tanto organizativas, sino cualidades, tipo de texturas, iluminación, etc. Que eso le da inmediatamente un condicionante de cerramiento, seguramente es cierto, digamos, de alzado interior, en cuanto a la representación. Pero en ningún momento postula que esto esté generado a partir de los cerramientos. Yo creo que la mayoría de estos están básicamente pensados, en algunos casos diagramáticamente, en otros casos a partir de pieles que van forrando pieles, en otros casos tridimensionalmente. O sea, hay todo tipo de estrategias proyectuales detrás de cada uno de estos proyectos. A nivel de modelo de comunicación o representación de las cualidades que se querían realzar, la elección de la sección es una elección como muy consciente respecto al tipo de cualidades que revela ese tipo de documento, que por un lado tiene un componente técnico de escala y de relación entre sistemas que es evidente, pero por otro lado hace énfasis en un tipo de cualidad que la planta a lo mejor no enfatiza. O sea, hay una especie como de relación. ¿Pero hay una renuncia de parte de ustedes al no. tema No. ¿Es una cosa estratégica? No, yo creo que es una cosa estratégica respecto a al tipo de documento que se pone en al tipo de documento que se pone en la exposición. Por eso tiene que ver con un poco lo que comunicaba antes respecto a una de las énfasis de la exposición como display de investigación y qué limitaciones tiene, ¿no? O sea, si esta exposición se puede ver en 10 minutos navegando o si necesitas también otro tipo de información que implica, pues esto, toda la constitución generativa del proyecto, documentos de otro tipo más textual, que permita como una interacción con el mismo proyecto con otras capas de profundidad. O sea, como el medio a partir del cual se comunica cierta cualidad. Julián, ¿cómo es lo del no diálogo?
Siempre rebota. Bueno, sé que esto es una pregunta. ¿Alguien quiere participar? No, yo lo que quiero preguntar era porque descubro cada vez más cualidades que son un poco a contrapelo, o no sé, por eso te preguntaba, porque la relación entre el contenido de las imágenes y la manera en que están pegadas. Porque encuentro, por ejemplo, que el espacio es blanco y tiene una relación natural y es muy exterior, por lo menos en las fotos, como aparecen las fotos. Que los cantos pintados negros, si vos pintas otras cosas negras, pero los cantos pintados negros acentúa el carácter superficial de las superficies, ¿sí? Que la decisión de hacer fotos y no otro tipo de representación superficializa la información sobre el interior, que las fotos de por sí son todas paisajes, no son retratos, tiene toda proporción de paisaje y además en su recorte tiende a horizontalizarse más, lo cual, digamos, justamente tiene una cosa como de paisaje, paisajística. Y me pregunto, o sea, todas, digamos, seguramente hay otras cosas que no podría pensar, ¿no? Pero me pregunto en realidad sobre la agenda, no la agenda interior, sino la agenda de la exposición en relación a la agenda interior. O sea, la agenda de la forma de la exposición en relación al tema de la exposición. Porque lo que hablaste más que nada es de la agenda del tema, no de la agenda de la forma de la exposición. Sí, bueno, justamente la operación de la exposición, justamente trabaja mucho en planta, la estrategia es muy planimétrica. En cuanto a la, digamos, lo que intenta es que haya como cierta, hay una doble capacidad. Una es la autonomía de los 12 interiores que constituyen, digamos, la exposición ha de ser de alguna manera perceptible, pero por otro lado siempre ha de ser ampliada mediante relaciones laterales no previstas, o previstas pero digamos abiertas respecto a lo que es la autonomía de cada uno de los proyectos. Es una estrategia en planta que lo que constituye es rompe la centralidad de la simetría del pabellón y constituye una especie de laberinto que siempre te permite ver como mínimo dos o tres proyectos al mismo tiempo. Respecto a la cota horizontal y el papel del zócalo negro, porque es un zócalo que básicamente es zócalo hasta 3 metros y luego solo rompe los ámbitos entre los espacios. Bueno, entonces juega un poco ese doble papel. Por un lado, separa, o ayuda como a separar el ámbito de cada una de las habitaciones dentro de la habitación general del pabellón, y por otro lado, constituye una continuidad de 3 metros que permite siempre como que lo que pasa hacia arriba desaparezca un poco de tu percepción y concentres toda la atención en lo que pasa en esa franja. Tiene impacto en los contenidos, un impacto tremendo. Por lo que dices tú del recorte, que es la discusión que teníamos con el fotógrafo, que cambias las proporciones del espacio y lo constituyes en horizontal, tiene unos efectos más de cohesión respecto a la independiente del material, que permite que la experiencia en la exposición sea más robusta respecto a un material que a lo mejor al principio no teníamos muy claro cuál era. O sea, una estrategia como de cohesión y de cohesividad de la experiencia. Hay variables como la que comentaba antes que se han ido como actualizando sobre la marcha, sobre el papel de los pliegues y las viseras y los suelos en respecto a lo que suponíamos que iba a ser el funcionamiento de la interacción entre el usuario y las imágenes. O sea, el hecho de tener un suelo, nosotros pensamos que todo el mundo se iba a atrever a pisar y teníamos que animar a la gente a pisar porque la gente tiende como a interactuar con esos materiales muy a distancia, con lo cual lo que pensamos que iba a ser un problema de densificación de gente en ciertos sitios se convertía en un efecto de pasillos. Digamos de que lo que hacía es constituir un pasillo en vez de hacer que hubiese como intensidades, ¿no? Todo esto son cosas que hemos ido un poco también evaluando los dos días que hemos visto la exposición abierta. Las expectativas respecto a los suelos, por ejemplo, yo tenía era que se iban a ocupar mucho más de lo que se han ocupado de momento, porque están todos limpios, recién abiertos, entonces la gente se pone detrás de la foto y la mira así como a distancia y dice, esto lo piso o no lo piso, ¿no? Yo supongo que con el tiempo pues sí, también se irán convirtiendo más en suelo y entonces la interacción será distinta. La componente horizontal paisajística del asunto era más con una voluntad envolvente que no de horizontalizar, o sea, de constituir horizontales los proyectos. De hecho, algunos proyectos como han sufrido por el hecho de no poder, de no haberlo hecho más alto. Por eso el papel de las viseras es muy importante en algún tipo de espacio.
O sea, los que tenían ese componente más de gruta o de cueva, si no teníamos la visera no funcionaba, no funcionaba bien. Pero seguía manteniendo la cota de 3 metros. O sea, el pliegue lo que permitiera justamente era compensar o recomponer la verticalidad a partir del punto de vista, porque el punto de vista restituye el plano hacia arriba, en planos que eran más verticales. Entonces, los que se pliegan así, claro, tú estás aquí, pues lo ves como más vertical que los que se pliegan así, que los ves como más horizontales. Entonces, una cosa es el pliegue, otra cosa es la restitución, que generaba efectos de verticalidad en la percepción de la imagen. Ahora, por ejemplo, o sea, la articulación de los argumentos, tanto en clave termodinámica pasaban por esa especie de mecanismos muy sencillos de articulación ambiental, el patio, el enterrarse, o sea, cosas muy, muy básicas, estaban codificadas, de manera que tú cuando entras tienes una especie como de decodificador directamente que permite luego hacer o no la relación. Ese decodificador desapareció en un momento dado y no está más, con lo cual la gente no sabe de qué estamos hablando. O sea, tú vas allí y lo ves puramente por relaciones visuales, no relaciones interpretadas de alguna manera. Esa relación interpretada solo pasa ahora en el catálogo. Sí, y en el periódico también, a través de los textos, argumentándolos de manera más o menos convincente y de manera visual, de acuerdo a las diferentes parejas o grupos de diferente orden. En los topos naranjas también hay una relación respecto a esas categorías, pero siempre es textual. Con lo cual, yo creo que nadie se da cuenta. En la experiencia de la exposición. Pero luego, claro, toda otra serie de documentación que forma parte de la exposición, supongo que si se tiene la paciencia de leerlo, y pues entonces es más articulada, digamos, el argumento. Pero eso pasa un poco también porque discutí antes de los diferentes modos y medios de comunicación de la exposición. ¿Hasta qué punto la hiperarticulación es efectiva? Porque, por ejemplo, en la Bienal hay muchísima información en estos momentos que es totalmente incomprensible porque nadie se está tanto rato leyéndola. Entonces se convierte en una texturización del argumento, pero en verdad no hay una captación de la información real. Es un tema de tiempos también, ¿no? De cuánto tiempo estás delante de una exposición, cuánto tiempo pasas por ahí, cuántas veces pues o antes que esta, etcétera, ¿no? Entonces, el problema de la codificación que tienes tú, yo creo que en estos momentos, no sé, en la exposición no se ve. Es una cosa más experiencial, no es tan articulada. No es tan... Sí, porque me parece que esta Bienal tiene como por la agenda que estuvieras a principio de juntas. Siempre quiere incluir y de repente tiene ese lado, me parece, por ahí en España, sin hacer explícito por lo que sea, obviamente, pero como de querer incluir hacia pensar desde la arquitectura que se está haciendo, como realmente dentro de una línea, la cual parece escribirse como más o menos forzadamente, ¿no? Como inscribirlo dentro de una lectura de una dinámica. Bueno, si estos son agendas individuales de los diferentes actores de la exposición, está claro, pero aparte de eso, una de las cosas que sí que decíamos, y digo todavía, es como hay que una ambición de teorizar a partir del material, no contextualizar bibliográficamente material. Y eso pues tiene ciertas dificultades de articulación, claro, porque el material da lo que da. Entonces, a partir de ahí, el desarrollo o el despliegue de esa teoría pasa por los diferentes textos, seguramente.
muy lindo ver un proyecto que acaba de hacer bien, justo por ese. A mí me parece que una diapositiva que pasaste muy rápido, la planta del pabellón con la planta de la exhibición dibujada adentro, era como muy claro para entender el proyecto, quizás más que todo lo demás, digamos, por lo menos desde mi interés. Y también la que tiene todo el despeje, y también la que tiene todo el despeje. Pero en esta lo que tiene interesante justamente para mí, y que no fue mencionado, y que tal vez sí sea una punta interesante para hablar del proyecto, es que hay una lógica de planeamiento del pabellón original, que es esta lógica de las habitaciones, con las puertas puestas en un determinado lugar, dividir el cuadrado ese, una serie de cuadrados más chicos, rectángulos, que después está siendo de alguna manera apropiada, pero también violada un poco con esta nueva lógica de planning que ustedes imponen a eso por encima, que tiene que ver con tomar ángulos y generar una serie de diagonales que no estaban, y forzar una serie de posiciones adentro del... y que en el fondo la imagen que ustedes eligen es una excusa para hacer eso, la imagen que ponen, digamos, o sea, podría haber sido otra, el criterio curatorial, digamos, de si es ese proyecto o ese otro proyecto, o digamos, incluso hasta las categorías conceptuales que usan para ordenar el material de la exhibición, podría haber sido otro, y sin embargo, este proyecto podría haber sido el mismo. O no sé, me suena que sí, me suena que podría haber sido el mismo, porque acá hay un proyecto que es quizás independiente o más o menos autónomo respecto a ese material. Sí, no es... o sea, básicamente no son dependientes, pero se interactúan de alguna manera. Y cierto, o sea, de hecho, hay proyectos que han cambiado muy a última hora. Y es como en toda exposición. Pero por ahí pasa un poco el problema de la sistematicidad también, ¿eh? Constituyes una robustez que va más allá de luego ciertas variables, o que las variables son actualizables de muchas maneras, están abiertas a ser actualizables y no modifica la estructura básica del sistema, ¿no? Lo que pasa es que luego hay toda serie como interacciones que son como de entre los diferentes sistemas que se afectan, ¿no? O sea, hay un discurso de cómo se recorre ese interior, que tiene autonomía respecto de... Sí, totalmente. De hecho, el orden, por ejemplo, no está por categorías. A mí eso es lo que me parece más interesante del proyecto, digamos. El hecho de que, digamos, no es que se representa el interior, sino que se hace un interior, sí. O se produce algún interior, o se sobrepone una lógica arriba de otra, digamos, respecto al interior, me parece que quizás... Y respecto a lo que decías, que quizás ese sea una especie de contracorriente respecto a lo que está pasando en la Bienal y un poco cuál es el grano dominante del discurso de muchas cosas que pasan en la Bienal, tal vez sea interesante recalcar que bueno, que eso es una forma de quizás a contracorriente, ¿no? Sí, sí, no creo que... Bueno, eso sí que era muy explícito y... Pero no era contracorriente por llevar la contraria, digamos. Era una crítica un poco más... no tanto los contenidos, que yo creo que hay cosas que yo creo al final que son extremadamente positivas, ¿eh? Sino que creo que son poco efectivas en algunos casos. Cuando hablabas de la doble agenda del Ministerio, la ¿cómo fue efectiva la respuesta del trabajo de esa doble agenda? Y después, en relación a lo que decía Ciro, de ver algo que acaba de fijarse y verlo de atrás, por supuesto, la cantidad de gente involucrada en el proyecto y cuánto tiempo lleva. Muchas preguntas. O sea, el efecto ni idea. Claro. El efecto no lo sé, porque es que vengo literalmente de allí, o sea, no sé el efecto, estoy sacudiéndomelo todavía. O sea, el efecto respecto al ministerio, están contentos, o sea, todavía tenemos broncas, pero son logísticas, o sea, no son muy interesantes.
Básicamente lo que querían era proyección de arquitectura española fuera. Les da igual el argumento, en qué contexto. Mientras vean arquitectos fuera y tengan cierta repercusión mediática y puedan decir que la arquitectura española está en muy buena salud cuando está moribunda, pues ellos ya están tranquilos. Eso es la agenda, o sea, es muy sencilla su agenda. Luego hay todo el problema de egos de los ministerios, pero estos ya son como domesticidades sin interés. ¿Qué más preguntabas? Presupuesto no lo sé. Cantidad de gente, había un equipo de Iñaki Ábalos era el comisario, luego había tres subcomisarios, luego había el equipo de diseño, el despacho, que somos cuatro personas, pero en verdad no todo el mundo, o sea, dos, cinco personas. Luego había un documentalista, un editor para el catálogo y el periódico, un fotógrafo. Luego había una empresa que es el SCP, que es la empresa de montaje, que ahí para montar esto fueron al principio 5 o 6 personas, y luego los primeros días, y luego se quedaron 2, no, se quedaron 3. Y luego un arquitecto es Manuel Ocaña, que ha hecho la coordinación con la empresa. Creo que es. Y luego había, mentira, un arquitecto que es el jefe de las secciones, el que supervisa toda la dirección del redibujo de las secciones, y un equipo de entre 15 y 20 estudiantes redibujando secciones. Y calendario, con o sin presupuesto. el encargo Iñaki Ábalos lo recibe en junio, el contrato con presupuesto lo tenemos desde hace 1 mes y cuarto. Y llevamos trabajando desde junio con ciertas limitaciones porque teníamos dinero. Y operativos, las fotos las hicimos pues era 1 mes. Y todo el resto entre el último mes. Pero el proyecto estaba sin fotografías, estaba desarrollado sin fotografías. Tenemos sí, que... Esa parte de la... Sí, el proyecto no, el proyecto lo llevamos haciendo desde octubre, sí. Todo, o sea, la investigación histórica, la argumentación, el diseño de la exposición, etcétera. La producción, 1 mes, más o menos. Y en Venecia, 2 semanas, un poco menos. ¿Alguna última pregunta? Presupuesto 190.000 euros. Sí, sabes. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias.